Tiago ya tuvo su primer partido al frente de Boca Juniors y sí, yo entiendo que es mucho más importante dirigir a Boca Juniors. Boca Juniors es más importante que las Chivas Rayadas del Guadalajara desde su palmarés en liga y en torneos internacionales. Sí, es más importante el club argentino que las Chivas. Solamente que ahora las Chivas sí jugaron fútbol. Un fútbol cobarde en el segundo tiempo todos atrás, pero sí jugaron fútbol. Ojo. No es que hayan mejorado de manera absoluta. Le ganaron al antepenúltimo lugar de esta liga. Hoy Pachuca es uno de los equipos en los que yo considero la tabla de los muertos, de los que así he apodado. Los muertos. Así que no hay mayor mérito. Ahí sí, el Piojo Alvarado, pa, Está remata de cabeza, pero bueno. Vamos a escuchar a Fernando Gago. ¿Qué es lo que dice tras conocer su primera, vivir su primera derrota al frente de Boca Juniors, luego de que abandonara, dejara? y pelusiara al rebaño sangrado. Escuche usted. Eh, creo que el primer tiempo, sacando dos situaciones donde tuvimos una pérdida innecesaria, a partir de ahí creo que, que el equipo volvió a tomar el posicionamiento que buscamos. Eh, con eso creo que se va a ir aceitando las cosas, se van a ir trabajando. Eh, tenemos cinco entrenamientos que son pocos, eh, obviamente que, que no son excusas para nada. Soy el máximo responsable de todo y siempre lo voy a hacer. Entonces, cuando, perdón, cuando perdamos, cuando ganan son los jugadores. Nos falta aceitar un poco más los movimientos para poder atacar donde lo queremos atacar al rival, de las situaciones de duelos individuales. Hay que trabajar constantemente. Ah, bienvenidos sean todos ustedes a The Go, Diony Kim, mi hermana y Chelis. Bienvenidos y muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Qué te pareció Diony Kim? No es excusa, pero tenemos cinco entrenamientos. Dame diez. Tenemos cinco entrenamientos, pero no es excusa. Hay un karma, hay un karma. Todo en esta vida se paga. Yo por eso documento cuando a mis enemigos les ha ido mal para... Decir, ah, me recuerdo cuando me trataste mal. La llamada libreta claro, del odio. La, libertad. Sí, la libreta del odio. Entonces, el karma, justamente lo, sí. lo el sábado, el día que estuvimos en fútbol picante, pero ¿cómo lo presentaste? ¿Cómo introdujiste la, eh, las declaraciones de Gago? Eh, ¿El que qué? El que obra mal se le pudo no, el No, no, no. Dijiste Ajá. que a quien engañó. Y pelució a las chivas. ¿Con a qué, pelucio, pelucio, ¿con qué autoridad moral puedes decirle tú así a Gago cuando tú todos los días sí. eh, la criticas, la peluceas, sí. eh, la subestimas, las infravaloras? Pero yo voy de al frente a Guadalajara. Pero ya saben al cómo al soy yo. Pero voy de, no, voy de frente. Voy no, de frente. Al Guadalajara. No, yo no lleg... Pero la estás peluciendo Gago, no, 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 Gago llegó al Guadalajara diciendo: Me enamoré de este proyecto y ni conocía el proyecto. O sea, y ya me lo habían dicho mis fuentes desde Racing de Avellaneda: tengan cuidado de Gago, es un HDP, no sé, no sé qué significa, una impresora o algo así, no sé. Pero a ver, yo voy de frente, ya saben cómo soy. O sea, pero la peluceas, no se esperan no no esper es no espera es otra cosa de mí está bien. mientras que Gago los pero dejó. Que vayas de frente no significa que bueno, de todos pero... estás mal cuando peluceas a Guadalajara en todo. Bueno, pues pero, en todo. Pero, Estoy mal. En todo, Entonces, ¿Y en qué, en qué todo? quieres Mira, que los alabe? ¿Y Álvaro ¿eh? que cobra de las chivas o qué? Digo porque daba cobraba de la Chivas, ah, bueno. ¿qué? Yo ni eso. Bueno. Usted ni eso, ¿no? Yo ni eso. Ahora, pero la, a ver, ¿qué quieres qué, la, qué quieres que, otra, que qué, ¿qué otra, quieres que hable bien la de la otra, Chivas? Me... Porque hay personas en redes sociales, ¿cuándo vas a hablar la bien otra, de la me... Chivas? No. Carajo, no ganan nada desde el 2017, digo, en torneo de liga, pues. pero por ejemplo, ahora ganó 2 a 0 contra quién? Y, no, jugando al fútbol cobardemente y no ¿Eh? ¿y no? No, ¿y no? no, no tanto. Ni no, 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 tanto, no tanto, Ya ni siquiera cliver en una a 9 cosa. estaban los. 11 Pero voy a ir a otra más. cosa. Ajá. Contra el no, lugar 16 se la nosotros, tabla. Nosotros Gago, okay. se nos hizo algo alguien insignificante, ¿no? Para sí. nosotros sí. Sí, para las Chivas ah, bueno, magnífico. Y entonces, claro. ¿qué les carajo le seguimos dando importancia si perdió 3 a 0? Él ya ni se acuerda de las Chivas por lo mismo, pero nosotros seguimos hablando de un técnico que pues, pasó sin porque pena quiero historia. quiero advertírselo a mis hermanos de Boca, el equipo del pueblo. Si un día viene alguien de España o de Europa, se va a ir el señor. Tengan cuidado porque de él, los que hermanos. No de saben boca. el alacrán que se echaron eh. a la mano. Entonces, no, y, ¿Y entonces por qué se lo echaron? Bueno, pues, pues, en teoría, en ciertos, teoría lo procesos. quieren mucho por su pasado de jugador. Claro, de jugador, pero, nada más. Pero, pero nada más. El, hay un, un titular del gráfico de un periódico argentino que le dio el peor debut en la historia de Boca. No habían tenido una goleada así desde el 2011, con Falcione. <laughs> y lo titularon así porque además a, a mitad pareció? de semana tienen copa. ¿Qué te, copa? te pareció que perdiera? Normal. ¿Te da risa? Normal. No, Normal, normal muy normal. bien. ¿Por qué normal? Me encanta. Normal. pero Normal porque no esperaba que con poco entrenamiento ganara. Y también te soy honesta, poco me importa lo que haga Gago con boca. <laughs> soy súper honesta. ¿Ya ves? Pero es verdad bien, que bien. me importa... A, 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 que... Pero a los, a los tí, tí, hermanos ¿a no... ¿Qué te importa, Chelis? Lo tí... que haga Gago allá en Argentina. Sí, me, me, eso me, importa, que te me, digo. me importa más. Lo que haga el Tigre, fíjate. <laughs> porque he ido partidos del Tigre y la, la taquilla es un camión. ¿Un camión? Ah, ¿y los, y, y los guardias ahí con dos... No, dos no, sin guardia. Ya, ¿Sí? en vez de partido, el camión se va con todo el billete. Claro, claro. Ese claro. Es el tigre. Claro. Claro. No Voy a hacer que, bueno, mejor que las bolsas de, de basura en Colombia en no, su no, momento. No, no, te, no te parece hasta carmático, hasta poeta. No, no, es total. Sí, claro. Es como... En, 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 en Venezuela hay un dicho de te agarro en la bajadita. ¡Órale! Te agarras en la bajadita. De ¡Bajadita, pum! <laughs> te agarro en la bajadita. <laughs> ¿Qué te pareció, Chelis? ¿Cómo? Esto que decías tú. Karmático. Las cosas en la vida se pagan Se pagan. Claro, Y se pagan en claro. todas. La factura, no afuera, claro, no arriba. Todas. Llega, todas. Y no se puede renovar. Llega y pagar. Se acabó. Y mira, y dice: No es excusa, pero llevo cinco entrenamientos. O sea, sí es excusa. Claro. Porque no es excusa. Es como cuando dijo que, no, que era mentira que, que se iba y a los tres días hizo maletes. Pero era, era eliminatoria directa. O sea, ya a la. Al torneo este de Estados Unidos, del Calabas, ya no puede ir. Era no, para único... el pero, mundial de clubes. ¿eh? Era, ya, ya están. Sí, pero es tienen. Copa Libertad, el tema, era para libertadores, sí, perdóname. Libertadores, era para libertadores. Pero tienen Copa Argentina. No, puede ir. no, pero tienen Copa Argentina. Sí, esa, si ganan Copa puede, Argentina, en esa, en esa les da chance ir. Ir. Ahí, el pase. Exactamente. Copa Argentina tienen el miércoles sí, sí, antes Gimnasia La Plata. Ah, gimnasia. El sí, miércoles, sí, el sí, 21. Ese sí, sí. es. Más es, karma. Más karma todavía. O sea, Que en teoría, espérate, porque en teoría, él apresura todo este proceso por la Copa Argentina. Si los eliminan. Ahí está, chao. chao. Se olvida en cualquier torneo y, internacional. Y, a, capaz, siempre bueno, no tiene trabajo. Capaz, siempre no tiene y trabajo. Tiene trabajo porque mi versión es que si deja Chivas, deja un salario muy grande. Tiene que poner la cara, lo que tú me digas de las mentadas por todos arriba y abajo, porque el representante si no agarraba a Boca, te olvidas de mí. Y olvídate de él y olvídate de cualquier equipo. Pero, pero Riquelme lo, lle lo padre, lleva para clasificar qué, a Libertadores. ¡Qué, qué padrinescos! ¡Qué, bueno, ¿Qué padrinescos! Bueno, bueno, ¡Ah, caray! Bueno. ¡Qué, qué, este, qué, qué, este, qué este hábitos! ¡Qué bueno. hábitos están padrinescos! Pero, pero mírate, si, si no llega a clasificar a Libertadores, ¿qué le queda? Nada, porque por el torneo no va a ir. Está a media Finaliza. tabla. De una tabla enorme. Depende uh, de la Copa de ¡Enorme! Argentina. No cabe en el periódico. O sea, estar en media tabla de la Liga Argentina es estar en zona de descenso para otras ligas. Claro. Para otras ligas. O sea... Son 28 equipos. No, de 13 creo. de Estaba... 14. 14. O sea, está a la mitad de una tabla en donde hoy. 16 no, no, no. bajó, bajó porque Pedro. Ah, 16 de 28. No, 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 no. Aquí estaría en el lugar de Pachuca. En lugar 16, el antepenúltimo, contra el cual Chivas sí pudo ganar. Rosa, rosando ahí, sí... ahí el, la deuda, rozando ahí el, la sanción económica. Ahora. También tienes que hablar un poco bien de Chivas de, de ayer, ¿eh? Me no, ganaron al antepenúltimo Mucha. lugar. Sí, pero tampoco Chivas es la gran así, la, 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 la gran Mira, cosa. jugaron fútbol. Fueron totalmente dinámicos. ¿Dónde? ¿En el segundo tiempo? En el primer tiempo y en el segundo tiempo. Efectivo. No, no, en el segundo tiempo no fueron dinámicos. Estorbaron, estorbaron, ah, okay. estorbaron, estorbaron, Bien. estorbaron, estorbaron, A ver. estorbaron. Pero fueron efectivos, Cheli. Llegaron claro. dos veces dos goles, chao. ¿Eh? Pachuca llegó 12 veces. Perfecto. Dejaron, 12. No lo hacían dejaron con Gago. De, dejaron de correr, porque con Gago era correr. Aquí jugaron fútbol. ¿Cuál fue tu Al, no Fue un poco sí, lo cobarde no partido? que ganaba Pachuca. Ah, entonces. Ok. Si gana perfecto. Chivas 2 a 0, algo se hizo bien. Pero porque me gusta darles, nada más. No, porque, por pero eso, en, eso es lo realidad, que te digo. En realidad yo también, sabía que Chivas no iba a perder. Pero, pero diles de frente. En realidad sabía que Chivas no iba a perder. Estás contra uno de los tres. Ahora resulta. Ahora, ahora, ahora resulta. Contra uno de los no, sí, no, no, nada, no, no, no. A ver. No. Era partido, Pachuca. Sí, claro. Claro que sí. No sí. era el 16 no, no, de la tabla. No, no. Pensamos Papachoca, que era el 16 Papachoca. de la tabla. Papachuca tiene cuatro jugadores que Chivas no los tiene. De acuerdo, es bronca de ellos. A ver, Chivas jugó un poco a lo tuyo. Claro. A lo tuyo. Sí. Y eso es jugar fútbol. Me bueno, defiendo como puedo está? y ataco como puedo. Con Gago solo era correr las transiciones de aguanto, transito y y centro. Y los jugadores? ¿Y a ver ¿a dónde y cae Los el jugadores Ajá. eran los peores ofendidos de la grosería de Gago. Sí. Y llegara la bruja maldita, el Mocha Orejas, Ajá. Tú o yo iban a jugar. El sí, chupacabra. Y iban a jugar, iban a jugar así. Ellos ya no querían saber de él. Y entonces el listón lo tenía muy abajo el señor Ortega y lo aprovechó. ¡Qué bueno! No, no, o sea, ¡Qué bueno! O, o, pero algún mérito tiene Ortega también. ¡Claro! Porque, por ejemplo, se anima a mater, meter por delante de Castillo a Mateo Chávez. ¿Qué? Se eh, anima a meter a Omar Gómez que casi no lo hemos visto. Que, está, que estaba muerto. Con a, sí. a, exacto. Acompañándose con este Loso González que iba y venía. Y por ahí hay un cambio más. Eran tres jugadores que habitualmente no utilizaba Gago y que él, por alguna razón, los terminó metiendo. déjame mira, este, este dato no me lo vas, no me lo vas a matar en mala. Toño Ortega tiene mejor porcentaje de efectividad. Arturo Ortega. Arturo Ortega, siempre digo Toño. Arturo Ortega tiene mejor porcentaje de efectividad que el que dejó Gago en Chivas. Ah, no, totalmente. Y trae 100% de no, efectividad. 100, 100 de 100. Una vez al bat hit. 100 de 100, bateando sobre ¿Qué? 500. No, tío, bateando ¿qué? sobre 500. Adiós.